Bueno, ¿qué pasa? No hay excusa ahora la cancha y todas esas cosas, pero no hay nos excusa, ganaron bien pero en su cancha. claro, Un nos poco han... difícil para nosotros, pero así es el fútbol acá. Así es el fútbol, pero todavía tenemos todavía un partido más. Claro. Y todavía podemos clasificar para la segunda fase. Bueno, quizás no tuvo que ver algo la cancha y todas esas cosas, porque venimos de jugar en cancha sintética, ras del piso, esos muy técnicos, y al final casi se logra el empate, ¿no? Claro, casi se logra el empate, así con el esfuerzo de los chicos, ¿no? Pero bien. Bueno, no se jugó mal tampoco, ¿no? Pero no. La cancha verdaderamente ha sido es una desgracia, tampoco, pues, pero hay que jugar acá sin problema. Y como justo estás hablando con el back, pues, que dice que ellos ya están acostumbrados, claro, y saben cómo tocar y cómo esperar. Es puro cascajo la cancha. Claro, claro. Claro, acá muchas que no pueden ni siquiera tocar la pelota porque ellos vienen jugando pues años acá en este sitio. Tiempo. Acá juega, esta es la cancha de ellos, pues. Claro, pues. Mira, al costadito tiene una cancha de grass sintético, no se puede jugar. Y no van a jugar, prefieren jugar acá. Claro, prefieren jugar acá. Pero ya la conocen, pues. Claro. La conocen. Y acá ganan pues su partido, claro, es ganan, su claro, que son fijos. Bueno, pero bueno, a pesar de todo no nos han metido una goleada, bueno, 3-2. Dignamente, ¿no? Santa Beatriz se va claro, a recuperar claro. La casa. Bueno, pues ha sido una aventura pues en esta Interliga, ¿no? Y estamos contentos claro, de que los muchachos que son un poco amargo, ¿no? Pero se ha jugado un buen partido. Un buen partido, verdaderamente. Okay, gracias por el apoyo.